Sí, básicamente lo que estamos observando en el canal de Panamá es una situación que tiene mucha relevancia, desde luego, para el desarrollo económico y social de, del país, por lo que supone en términos de, de ingresos y de contribución al Producto Interno Bruto del país, pero que en realidad creo que debe analizarse en una escala superior porque los desafíos a los que nos estamos enfrentando, en gran medida amplificados por el cambio climático, son desafíos que ya estamos viendo en otros lugares. Es decir, el riesgo que se produce en, este, en estos momentos, un riesgo cierto, digamos, el, el, la disrupción de cadenas de suministro vinculadas a, a la menor disponibilidad de agua en el canal de Panamá que dificulta el transporte marítimo. Eh, son muy similares a los desafíos que hemos visto o que incluso vemos simultáneamente en los grandes ríos que cruzan Europa, el Rin, el Elba, el Weser, el Danubio, lo vemos en el canal de Suez, lo vemos también en lugares como el río Mississippi, que afectan a todo el comercio en el Medio Oeste norteamericano, o en el río Yangtze en China. Es decir, lo que estamos viendo es que lo que antes eran elementos o eventos anecdóticos que tenían que ver, por ejemplo, con una mayor intensidad, de un fenómeno climático como el niño, que sabemos que este año viene con una intensidad superior a la de años precedentes. En realidad lo que estamos viendo es que ya se convierte en un fenómeno generalizado, en el cual creo que debe analizarse en un contexto que tiene que ver con hasta qué punto... Como sociedad mundial estamos siendo capaces de responder a los desafíos en términos de seguridad hídrica a largo plazo en un contexto de adaptación a cambio climático. Y este me parece que es el desafío fundamental también en el canal de Panamá. Reflexionar sobre cómo la lucha contra el cambio climático no solo tiene que ver con la transición energética, que nos ayuda y mucho en la mitigación de los impactos del cambio climático, sino que tiene que ver con una transición equivalente en la gestión de los recursos hídricos y del territorio que nos permitan avanzar en el aumento de resiliencia y en el aumento de capacidad de adaptación al cambio climático. ¿Cuáles son, digamos, esos, esas recomendaciones, esas cosas técnicas que se pueden aplicar? Panamá, por ejemplo, está buscando nuevas fuentes hídricas para alimentar el canal y se, hable, se habla, pues, de dos nuevas cuencas río indio y aprovechar ya la que existe con vallano que se usa actualmente para energía pero ¿de qué otra manera se puede eh, tratar este tema? Sí yo creo que es muy importante para para los lectores o para quienes puedan escucharnos es muy importante reflexionar sobre algunas paradojas que se dan en, en Panamá estamos hablando del quinto país del mundo en niveles de precipitación Estamos hablando de que es el segundo en el hemisferio, eh, en la parte occidental, eh, flanqueado por dos océanos, como ustedes saben mejor que yo que tiene más de 500 ríos en su territorio, que tiene una amplísima oferta de recursos eh, de agua dulce eh, renovable. Eh, creo que estamos hablando de algo superior a los 30.000 metros cúbicos eh, per cápita, que para que nos hagamos una idea eso sería seis veces más que la media mundial. Y sin embargo, pese a eso, Panamá es un país lleno de riesgos crecientes en relación a la seguridad hídrica, de los cuales, paradójicamente, el mayor de ellos es precisamente la, la escasez de agua a largo plazo. Esto que ya lo sabíamos en, Panadá, en Panamá, en, en lugares, por ejemplo, en los lugares más áridos, más áridos del país, ¿no? por ejemplo, en el Arco Seco, o en lugares como Cerro Punta, o en la reserva indígena de, de Ngobe-Buglé, o en la sabana central veragüense, eh, sin embargo, comienza a extenderse a otras partes del país. Y de repente vemos cómo la cuenca del canal de Panamá también se ve afectada por, por este tipo de desafíos con una paradoja o con un elemento diferencial respecto a otros canales equivalentes al canal de Panamá en el mundo. Y es que mientras que otros se nutren de, de agua de mar, el canal de Panamá se nutre esencialmente de agua dulce. La respuesta normalmente tiende a buscarse y es comprensible, me voy a separar de esta idea, pero es comprensible que sea así, tiende a buscarse desde el punto de vista de la oferta o como decimos los que nos dedicamos a la gestión de recursos naturales, desde el punto de vista de la disponibilidad de agua. Entonces, esta lógica que me planteaba en, en su pregunta de buscar nuevas fuentes alternativas que puedan nutrir el canal. Forma parte de una lógica, de una manera de entender la gestión del agua. Pero es muy importante que reflexionemos también por el lado de la demanda. En buena parte de las zonas que afectan a la disponibilidad de agua en la cuenca del Canal de Panamá, lo que estamos viendo es una presión cada vez más intensiva por parte de la agricultura, que es el gran consumidor, la agricultura de rebadío es el gran consumidor de agua en, en el mundo, en su conjunto, también en estas cuencas. Eh, además, estamos viendo cómo Panamá pese a ser uno de los países, como he señalado, que tiene más reservas de agua dulce en el mundo, al mismo tiempo es el país de toda América Latina que tiene un mayor consumo de agua por persona y por día. Estamos hablando de unos niveles de consumo de agua y por día por encima de los 500 litros, cuando, por ejemplo, en la ciudad de la que les hablo estamos muy poco por encima de los 100 litros. Y hay unas estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo que nos dicen... Con el ritmo de desarrollo económico, con las pautas de desarrollo urbano y con las pautas de cambio demográfico que se están produciendo en Panamá, Panamá debería estar aproximadamente en los 250 litros por persona y día. Estoy hablando de los hogares, estoy apelando a, a, a los hogares panameños y sin embargo estamos por encima de 500 litros por persona y día. ¿Qué quiero decir con esto? La reflexión desde el punto de vista de la disponibilidad y de la creación del recurso y de la búsqueda de nuevas fuentes de agua y de la diversificación de las fuentes de agua para no solo depender de agua superficial y agua subterránea, sino poder depender también del reuso de agua o de la desalación de agua de mar, esa reflexión es una reflexión muy importante, pero no es menos importante la reflexión por el lado de la demanda los niveles de agua no registrada, el envejecimiento de las redes de, de saneamiento. Es decir, hay una serie de desafíos, por ejemplo, en cuanto a la eficiencia en el uso de agua en la agricultura, a los que Panamá y otros muchos países, incluyendo el mío, no deberían ser ajenos. Entonces, tenemos que completar, es como si tuviésemos un cerebro dividido en dos, pero solo piensa una parte del cerebro, solo pensamos desde el punto de vista de la oferta. No, hay que reflexionar también desde el punto de vista de la demanda. ¿Qué estamos haciendo con el agua disponible? ¿Qué sabemos? que ahora, por un lado, puede ser que sea menor como resultado del cambio climático, y además en determinados momentos concretos nos puede enfrentar a paradojas muy terribles que ustedes en Panamá conocen perfectamente, como por ejemplo, en el mismo año estar viviendo una sequía y graves inundaciones. Esto implica que tenemos que mejorar la gestión de, del agua en las cuencas, es decir, tenemos que mejorar la gestión de las actividades económicas en el territorio. Desde el punto de vista de atracción de inversión sostenible, Panamá está en una carrera por la transición energética. Habla de hidrógeno verde, habla también de seguir con la transición hacia solar, eólico, nuevos combustibles eh, para barcos, para aviones. En agua, ¿qué alternativas de inversión se pueden atraer al, al país? Hablando de desalinización, si lo pronuncie bien, y otras alternativas que existen. Si, si pensamos desde la óptica de la, del aumento de la disponibilidad por un lado creo que hay que avanzar en la diversificación de las fuentes de oferta esto implica la recuperación de aguas residuales o de aguas de tormenta o eh, todo lo que tiene que ver con, con eh, digamos un flujo adicional de agua no esperado por las plantas depuradoras para con tratamientos avanzados que básicamente pasan siempre por tecnología de membranas son tratamientos avanzados que nos permiten regenerar esas aguas contaminadas y reutilizarlas en un modelo de economía circular. Esto creo que es un avance absolutamente imprescindible. Muy, muy concretamente en algunos sectores. Además, esto implica eh, nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de desarrollo económico y social. ¿Por qué? Porque pasamos de tener, por ejemplo, plantas depuradoras de aguas residuales procedentes de los hogares panameños a tener plantas que en realidad se convierten casi en biorefinerías, que lo que nos permiten es recuperar agua para reutilizar en la agricultura, pero también nos permiten recuperar nutrientes críticos que aumentan nuestra oferta de fertilizantes o nos permiten recuperar el biogás residual que no utilizamos en las propias plantas para la autosuficiencia energética de las plantas. Por tanto, todo lo que tiene que ver con eh, reuso de agua y economía circular me parece una apuesta clara. Segunda apuesta clara, en algunos casos, sobre todo en lugares de costa, hay que reflexionar crecientemente con la desalación de agua de mar, que además también está eh, pasando por un momento ahora muy interesante a nivel mundial, porque estamos pasando de plantas de desalación que eran plantas de producción de agua y que nos entregaban un dolor de cabeza, que llamábamos salmuera, soluciones hipersalinas que si se devuelven al mar sin tratar generan un problema ambiental pero ahora sabemos primero que podemos tratar esas salmueras y segundo que podemos cambiar el modelo de operación de esas plantas de desalación para recuperar materiales críticos disponibles en esas salmueras y entregar el agua incluso agua potable como un subproducto por tanto me parece que está puesta en el lado de la diversificación de las fuentes de oferta es central luego en lo que se refiere al aumento de la capacidad incluso en recursos tradicionales tenemos que reflexionar sobre otras cosas. Por ejemplo, no podemos disociar la cantidad y la calidad. La disponibilidad de agua en un acuífero está condicionada por la calidad de agua de ese acuífero. Por tanto, si avanzamos en agricultura, hacemos un uso intensivo de fertilizantes y esto genera contaminación difusa por nitratos, estamos contaminando nuestros recursos de agua subterránea que nos deberían ayudar precisamente en tiempos de sequía. Eh, tenemos que ser capaces de completar la inversión que se haga en infraestructuras convencionales, las llamadas infraestructuras grises, para que nos entiendan, con soluciones basadas en la naturaleza. Y en esto Panamá tiene unas posibilidades infinitas. Avanzar en soluciones basadas en la naturaleza implica, por ejemplo, avanzar en medidas de gestión del suelo, de gestión de masas forestales, de gestión de riberas de los ríos que nos permitan hacer retención natural de agua, garantizar que en los periodos en los cuales no tenemos tanta agua disponible, el propio suelo retiene más agua y se convierte en una reserva natural adicional que añadir a nuestros recursos procedentes de precipitaciones, por ejemplo. Y por el lado de la demanda, es importantísimo avanzar en la eficiencia en el uso de agua, tanto en las redes urbanas, para lo cual sería importante avanzar en inversiones que garantizasen el reemplazo de las redes de distribución y el reemplazo de las redes de alcantarillado. Y al mismo tiempo tenemos que ser capaces de avanzar en la eficiencia en el uso de agua en la agricultura, que, como decía antes, es el gran consumidor de agua en cualquier país donde el sector agrícola es un, es un sector relevante. Creo, creo que si fuésemos capaces de avanzar en economía circular, desalación soluciones basadas en la naturaleza y eficiencia en el uso de agua, estaríamos en una disposición muchísimo mejor para avanzar en lo que decía antes, que yo creo que es el desafío pendiente. Porque en una sociedad como la panameña, estos desafíos hay que hacerlos compatibles con objetivos sociales que implican el cierre de brechas en agua y saneamiento. Es decir, hay una parte importante de la población que todavía no tiene un acceso mejorado a servicios de agua potable y a servicios de saneamiento, sobre todo en zonas rurales. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser capaces de acompasar ese objetivo social con objetivos de carácter de desempeño macroeconómico que tienen que ver con un buen funcionamiento del canal para que siga siendo una fuente de renta y riqueza para el país. Y acompasar esto implica que tenemos que ser capaces con una mano de cerrar esa brecha y hacer inversiones tradicionales, aumento de redes, capilaridad de las redes, mejora de la capacidad de tratamiento de aguas residuales, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de avanzar en inversiones que estén orientadas no al corto plazo, sino al medio y al largo plazo, para garantizar seguridad y resiliencia en un contexto de adaptación. ¿Hay contabilizado algún tipo de necesidad de inversión en temas de agua que se sepa eh, para el caso de Panamá o estudio? de los que usted ha citado, del BIT. Sí, hay, hay algunas estimaciones hechas, pero, pero déjame que me detenga en un dato que me parece un dato central. Hay estimaciones que dicen que en el momento pico en el que se suele producir la temporada húmeda en la cuenca del Canal de Panamá, que ha sido ahora recientemente, eh, no se han producido las precipitaciones que esperábamos, lo cual quiere decir que podría ser que las dificultades que estamos viendo ahora en cuanto a restricción de tráfico, a restricción de volumen de carga por parte de los barcos que pasan por el canal, se añadiese una dificultad adicional ahora en los meses de, de otoño. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas dificultades crecientes... Eh, ya han llevado unas estimaciones que nos dicen que en el año 2024, en relación con la línea de base, se podría producir una pérdida para la economía panameña de 200 millones de dólares. Bien, déjeme que haga el siguiente silogismo, la siguiente lógica. Si sabemos que Panamá, eh, no, si no hace nada nuevo, se va a enfrentar a una pérdida de 200 millones de dólares. Ahí tenemos dinero disponible para hacer frente a medidas que no se impidan que la economía panameña tenga esa pérdida de 200 millones de dólares. O pérdidas como las que ha tenido en los años recientes. Porque cuando ahora hemos hablado, por ejemplo, de una restricción de buques al día de 36 a 32, no debemos olvidar que en el año 2019 en algún momento estuvimos, no sé si en 25 o en 27 buques al día. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta situación no es la primera vez que ocurre, ya ha ocurrido en el pasado. Es decir, no sé quién era que decía. Que cuando la coyuntura se repite, deja de ser coyuntura y se convierte en estructura. Es decir, cuando las anécdotas se repiten ya son categoría. Lo que está ocurriendo en Panamá, lo que está ocurriendo en todos los lugares del mundo que he mencionado, ya deja de ser una anécdota. Es un elemento estructural muy vinculado al cambio climático que amplifica los problemas, y por lo tanto, creo que es importante que tomemos ese dato como referencia. Si la economía va a perder 200 millones de dólares, a lo mejor tenemos una indicación de cuánto debería invertir la economía panameña para protegerse de ese daño.